Chicos, por acá tenemos el cálculo, ya se los tengo listos, porque en realidad eso no es tan difícil, ¿verdad? Acá se habla de menor variabilidad relativa. Aquí estamos trabajando con desviación estándar, promedio o media aritmética. Y si no es gallo y gallina, ¿verdad? Este tiene que ser el dato. Ese es el dato que sirve cuando nos piden posición relativa. Entonces aquí variabilidad relativa sería coeficiente de variación que usa desviación estándar entre la media aritmética por 100. Entonces hay que buscar la que da menor. Entonces, ejemplo, octavo año sería la desviación de octavo entre el promedio o media aritmética por 100. ¿Ven? Entonces sería 2 en 370 por 100, 6 en 372 por 100. Y así tienen que ir con cada uno. Buscamos el que es menor y por lo tanto el número menor de todos estos sería el 287. Ok, listo. Posición relativa, mejor posición relativa, como se los había dicho, es el que da mayor. Posición relativa, dato menos media aritmética entre la desviación estándar. Ambas fórmulas se las dan en el examen. Entonces, aquí tengo que ir en octavo. El dato es 183, la media aritmética entre la desviación estándar. Entonces, 183 menos 170 entre 12. En noveno, entonces, el dato es 178 menos la media aritmética o promedio entre la desviación estándar. Bueno, aquí están calculadas las cuatro. Y nos pedían la mejor posición relativa, o sea, la que nos da mayor. Y la que nos da mayor de todos estos numeritos es 2.2, por lo tanto, la correcta la C. ¿Ok? Ahora, preguntas 54, 55 y 56 utilizan los números de 11 bolas que están numeradas con un número mayor o igual que 3, o sea, incluye 3, hasta llegar al 13, incluyendo 13. Entonces, aquí están todas las bolitas, son 11 bolitas en total. Dice por aquí, un evento A es extraer una bola cuyo número impreso sea par. Entonces el evento A estaría conformado por todos los pares que vemos acá, que serían a partir del 4. Entonces el evento A sería 4, 6, 8, 10. Ahí se me mueve la hojita. Ok, 10 y 12. El evento B sería que sea impar. Entonces todos los impares que tenemos por acá arriba, que serían 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Y divisibles por 3 serían todos los que sean de 3 en 3, o sea, los que están en la tabla de multiplicación del 3. 3, 6, 9 y 12. 3, 6, 9 y 12. Ok, con estos eventos tenemos que trabajar las siguientes preguntas. Vamos a ver qué dicen. Okay, dejo esto por acá. Por acá los tenemos entonces para estarlos viendo. Y tenemos por aquí probabilidad de A unión B. Ok, probabilidad de A unión B da 1. Entonces tenemos A y B. Entonces, ¿cómo hacemos para que una probabilidad de 1? Recuerden que la probabilidad que da 1 es la que se llama la probabilidad segura. Entonces, probabilidad de A unión B, entonces sería todos los de A y todos los de B. Entonces, ¿qué pasa con todo A y todo B? ¿Ve que dice par y dice impar? Entonces, aquí están todos los elementos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no falta nadie. Entonces, con A y B, toda la probabilidad de A unión B sería la probabilidad del todo. Y la probabilidad del todo sería la probabilidad 1, que es la probabilidad segura. Ahora, A unión B, dice probabilidad de A unión B. Ok, recuerden, en este caso hay dos posibilidades. Una es que los eventos sean separados o que los eventos se crucen. Evento A y evento B se intersecan. Ok, entonces, ¿qué sucede? Cuando los eventos son separados, entonces la probabilidad de la unión de A y B son separadas, solamente es A, probabilidad de A, probabilidad de B, más probabilidad de B. Si los eventos se intersecan, o sea, si tienen algo en común, algún elemento en común, entonces la probabilidad de su unión es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que A y B, si recordamos por aquí, A es par y B es impar. ¿Tienen algo en común?
No, no tienen nada en común. Entonces, si no tienen nada en común, no se intersecan. Y si no se intersecan, estamos con esta probabilidad. Entonces, la fórmula correcta sería solamente suma de las probabilidades. Por lo tanto, no hay intersección. Esto está mal. Está sobrándonos este pedazo. Entonces, esta está mala. Nos quedamos verdadera solo la 1. ¿Ok? Vamos por aquí. Ahora dice probabilidad de A intersección C. Ok, intersección significa que tengan algo en común. Entonces, ¿tienen algo en común? ¿Sí o no? A y C. Entonces, para ver, A y C, sí. Ok, A con respecto a C, ¿qué tienen en común? Bueno, aquí veo el 6, aquí veo el 6. Entonces, vamos a marcar el 6 en común. El 12 es común también. Entonces, sí tienen elementos en común, por lo tanto, sí tienen intersección. Si sí hay intersección, esto estaría malo, porque la probabilidad cero es cuando algo es imposible. Aquí me estarían diciendo que la probabilidad de la intersección es imposible, o sea que no existe. Pero si existe intersección, entonces esta está mala. Dice, el evento B unión C tiene 6 puntos muestrales. B unión C. Ok, todo lo B y todo lo C. Todo lo B con todo lo C. Entonces, 3, 5, 7, 9, 11, 13. El 13 estaría repetido, el 9 estaría repetido. Entonces, en total tendríamos, aquí arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Este no cuenta. 7 elementos. Este no cuenta porque está repetido. 8 elementos. Entonces, B y C juntos. Aquí dice el evento B unión C. Todo lo de B con todo lo de C. Son 6 elementos, ¿no? Serían 8 elementos. 8 puntos muestrales. ¿Ok? ¿Verdaderas? Ninguna. Y por acá dice B intersección C. Entonces vamos a ver otra vez si B y C tienen algo en común. Entonces, ¿qué me están diciendo ellos? Que la probabilidad de esto da cero. Lo que quiere decir, nuevamente, como lo de arriba, que sería imposible. Es imposible que B y C se intersequen. Entonces vamos a ver. ¿Qué tienen en común B con C? Entonces tienen en común el 3 y tienen en común el 9. Entonces sí tienen intersección. Si sí tienen intersección, no puede darme que la probabilidad de la intersección sea cero, porque sí hay intersección. Entonces, si sí hay, no puede dar cero. ¿Ok? El evento complemento de B. Ok, el complemento de B tiene 7 elementos. Ok, entonces, complemento de B. Volvemos por aquí. B es estos números. Entonces, ¿quién es el complemento de B? Estos son los impares. Entonces, el complemento de B serían los pares, o sea, lo que me hizo falta. Entonces, si yo ya tengo el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13, ¿qué me hace falta? El 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Entonces, me hace falta todos los elementos de A. Entonces, ¿cuántos elementos tiene A? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el complemento de B, que es lo que le falta. Si yo hablo de que B son impares, ¿qué es lo que me falta? Los pares. Entonces, ¿cuántos pares teníamos en la lista? Son todos los elementos del conjunto A. Y tenemos en total ahí 5 elementos, no 7. ¿Verdaderas? Ninguna otra vez. ¿Ok?